Tengo entendido que su tesis habla de los diputados en la Corte de Madrid. ¿Cree que sigan aún la ideología de esas personas ahorita en la actualidad? Bueno, mira, la investigación efectivamente giró en torno a los que fueron diputados de aquí, de la Nueva España, en lo que fueron las Cortes que se reunieron en Madrid. Cuando uno habla de las Cortes, normalmente le viene a la memoria las Cortes de Cádiz, que fue el primer lugar donde se reunieron. Pero estas Cortes eran como un legislativo, un parlamento, como un congreso. Entonces, por supuesto que es algo vigente porque lo que llevaron los diputados que van a representar este sitio que era la Nueva España, pues son los intereses que tenían ellos para que dentro de la monarquía hispana se tomaran en cuenta. Muchas gracias por su respuesta. La generación de jóvenes que ahora representamos, ¿seremos en breve quienes asumiremos responsabilidades políticas con la mayoría de edad? En la época que usted estudia, ¿se adquiriría responsabilidades también a los 18 años? No. De hecho, bueno, la mayoría de edad era un poco más tardía, a los 21 años. Y otra notable diferencia es que en aquella época, a principios del siglo XIX, la representación únicamente era para los hombres, los varones. Las mujeres estaban fuera de la representación política. Pero bueno, ahora contamos con la oportunidad de que ustedes, tanto las damas como los caballeros que son jóvenes y que pronto ya estarán en la oportunidad de ejercer sus derechos de ciudadanos, pues lo puedan hacer bien y que saquen adelante este país que tanto los necesita. Bueno, muchas gracias. De nada. Y también, doctor, en la educación secundaria nos enseñan a hacer biografías, pero usted las hace mucho más extensas y detalladas de personajes que hace mucho tiempo dejaron de existir. ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué registro se basa para hacerlas? ¿Y es como un rompecabezas? Es interesante tu pregunta porque, bueno, efectivamente el trabajo que hice para la tesis pues es una biografía colectiva, es decir, una biografía de un grupo de parlamentarios y en algunas ocasiones me costó mucho trabajo encontrar información porque así como había diputados que fueron figuras prominentes del siglo XIX mexicano como Lucas Alamán, Lorenzo de Zavala, Miguel Ramos Arizpe, Manuel Gómez Pedraza, había otros cuya biografía fue muy difícil de construir porque casi no hay datos acerca de su participación o de su vida. Por lo tanto, pues sí me costó algo de trabajo, pero descubrí lo poderosísimo que es la Internet, esto que utilizan ustedes tan continuamente, ¿no? Porque ahí uno se encuentra datos y bueno, hay que saber utilizarla, por supuesto, pero es un instrumento muy poderoso para adquirir información. Muchísimas gracias. Profesor, tengo entendido que usted está de profesor en el Colegio de Ciencias de Humanidades. ¿Les podría dar una breve asesoría para las personas que les encanta la historia y quieren llegar a conseguir un premio como usted? Híjole, pues yo creo que esto de la historia viene mucho del gusto. Ahora que dices que soy profesor de CCH, efectivamente, soy profesor en CCH en Naucalpan, y yo estudié en CCH Azcapotzalco. Y ahí fue cuando yo me decidí a estudiar la carrera de historia. Y ya lo de los premios y todo eso, pues es pues un aliciente más, ¿no? Porque realmente lo que le llena a uno a la hora de hacer el trabajo es justamente hacer este trabajo, esta investigación. A mí me encanta pasarme el tiempo investigando en el archivo, leyendo libros, dedicándome a escribir. Y también me gusta mucho la difusión, es decir, ponerme a dar clases. Entonces, yo creo que la clave está en que te dediques a hacer lo que te gusta. Si te dedicas a hacer lo que te gusta,
ya la llevas ganada y seguramente vas a conseguir algo. Muchas gracias por su respuesta. Doctor, por último, ¿podría darnos alguna opinión acerca de ya las personas que llevan a nivel medio superior para qué es lo mejor que podrían hacer para tratar de conseguir un mérito? Pues mira, tal como está la situación del país, la mejor recomendación que les puedo hacer es que se pongan a estudiar mucho, que solamente así es como uno logra salir adelante, particularmente en un país que tiene carencias tan severas como este, pero de alguna manera el estudio sí representa una oportunidad para poder sobresalir. Y finalmente la universidad es pública, es gratuita, y esa es una oportunidad que se debe aprovechar. Entonces, todos los que quieran estudiar en el bachillerato y más en la Universidad Nacional, pues adelante y aprovechenlo sobre todo, porque es una gran oportunidad. Muchas gracias, les agradecemos su tiempo y felicidades por el premio que va a recibir en un momento. Muchas gracias.